Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de ayudar muchas dolencias del organismo, incluso a corregir desarreglos a través de los pies. Eso es lo que hace la reflexología, una terapia que consiste en presionar puntos concretos de nuestros pies en los que están reflejados órganos, glándulas y sistemas corporales. Pero para conocer más de cerca la reflexología, nadie como Isabel Pérez Broncano, que es una de las pioneras en nuestro país y a la que voy a saludar ya con María Talavera, que es precisamente quien la ha traído para esta sesión que hacemos todas las semanas de coaching de salud, en la que ponemos en positivo todo aquello que podemos utilizar para ayudar a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Por Dios, hoy necesitamos mucha ayuda, Isabel, mucha. Aquí mucha, estamos. Mucha. Bueno, todos los días, porque después de salir siempre de la mesa... ¡Ay, Jesús, qué calor, qué calor! Sí, está bastante calor. No me refiero a ese calor, me refiero a otro calor. Me doy cuenta. Oye, Isabel, es que yo me he traído este cuadrito que me lo regalaron... Me lo regalaron. Sí, como siempre, siempre te lo regalan todo, hija de mí. Ven, China, que yo no sé si es bastante, es ortodoxo, porque ahí se ven... Vamos a ver, lo podemos poner aquí. ¿Esto es ortodoxo? ¿No? ¿No te parece mucho? Bueno, es aceptable. Aceptable. Es aceptable. Bueno, vamos es aceptable. A ver, lo que estamos viendo aquí son unos determinados puntos que corresponden en el pie a determinadas partes del cuerpo, sí. ¿No es así? Eso es un poco lo que se ve dentro de lo que es la planta del pie. Pero yo creo que tenemos que ir por partes, vemos esto que es muy gráfico, pero a mí me gustaría que nos explicaras, que nos dijeras en pocas palabras exactamente qué es la reflexología. Mira, la reflexología es la ciencia que estudia zonas reflejas de cualquier parte del cuerpo. Puede ser las orejas, puede ser las manos, puede ser el rostro. Yo estoy especializada en reflexoterapia podal. Entonces, en mi caso, pues yo soy una experta en reflexoterapia podal. ¿Qué diferencia hay entre reflexoterapia y reflexología? Voy por ello. La reflexología es la ciencia. Ciencia, ¿vale? La reflexoterapia es la ciencia aplicada en forma de terapia. Y la reflexoterapia podal es la ciencia, reflexología, en forma de terapia, aplicada en una zona concreta que son los pies. Vale, y te voy a preguntar, para hacer esto que tienes tú, para ser reflexóloga, reflexoterapeuta, ¿qué es lo que tienes que estudiar? Pues, a ver, yo represento a la Escuela Rambay, en ella tenemos un método determinado, el método de reflexología podal Rambay Isabel Pérez Broncano, son 5 niveles, dura un año, luego hay 3 posgrados, puede haber otros 3 monográficos, es decir, una formación súper completa con nosotros puede durar casi 2 temporadas de curso escolar. Bien, pues vamos a empezar porque María, que se tiene los pies monísimos, se los ha hecho perfectos y todo. Bueno, ¿sabes? Es que mi madre estudió con Isabel. Ella ya los tiene perfectos. Isabel me conoce mis pies hace 20 años. Bueno, hace mucho que no te los dejo. Me los muestras hace mucho, ¿cierto? A ver, vamos a ver tus pies. Porque es que tocando los pies, Isabel puede palpar alguna... Este huesito de aquí lo tienes un poco fastidiado. Oye, no, que tengo el pie precioso. A ver, tienes el pie precioso, pero aquí un hueso. A ver, vamos a enseñarlo así. A ver, Pepe, si es que no se ve. Aquí hay un poco de hueso, ¿eh? A ver, ¿qué pasa con ese hueso, Isabel? Vamos a acercar. ¿Tú no tienes hueso? Yo sí. Yo... A ver. Pero yo no presumo de pie. Oye, mira. El pie de María. Bueno, este huesito tiene un poco de huesito. El pie de María es un pie de una persona, bueno, bastante equilibrada. Muy... Siempre lo he pensado. Muy relajado. Mirándole las piernas. Una persona que muy armónica, que tiene, bueno, una parte mental considerable, pero también una parte emocional desarrollada. ¿Esto morfológicamente lo ves? O sea, como la... Sí, lo veo, bueno, porque desde esta línea hacia la punta de los dedos, a la parte distal del pie, lo que vemos en esta primera línea, luego lo vemos si queréis con el libro, es su mundo mental, su mundo de las ideas, vemos su cerebro cabeza, ¿no? Completo, sí. Sus dos, estos dos deditos serían representando el ojo contrario, porque... ¿Cómo el ojo contrario? Derecho. Dímelo, porque yo tengo este más largo, que tengo pie griego, yo tengo pie griego, tengo este más largo. Vamos a ver. Este pie junto con el otro sí. Tiene reflejado todo
el universo del mundo corporal de María. Vale, pues vamos a... A nivel mental, a nivel emocional, a nivel orgánico. Ajá, entonces en este nivel mental es la parte de arriba, los dedos. Este pie pertenece a este, mi cuerpo, a este lado del cuerpo, y el otro al otro. Al otro. Pero la cabeza se cruza, por eso digo que estos dos dedos serían aquel ojito. Vale, vamos a verlo, vamos a ponerlo de otro lado, si no te importa. Estos dos dedos... Estos así, dos dedos de aquí, dos dedos, un segundito, Isabel, sí, perdóname. Esta sería la cabeza y estos dos dedos serían los ojos y los estos oídos. Otros, los oídos. Vale, vamos el a seguir oído. Con el pie. Esta zona sería toda su caja torácica y esta franja del arco plantar sería la zona abdominal alta, ¿sí?, y baja. Y esta franja del talón... La franja del talón, perdóname que lo cojo yo porque se ve... La franja del talón, esta sería... Y aquí, ¿sí?, sería toda la franja pélvica. Vale. Y entonces, ¿cómo...? Te quiero decir, ¿cómo podemos...? Si hacemos algún tipo de... De presión en nuestro pie, sabemos si tenemos claro, algún pues problema. Claro, pues te gusto, Marta. ¿No te has hecho masajes de estos? Yo es que odio mis pies. No me digas. Sí, ¿qué vamos a hacer? No me gustan los pies. A ver. Bueno, pues... yo puedo ir recorriendo, por ejemplo, aquí estaría la columna vertebral, yo podría ir recorriendo... Y tú ahí puedes detectar y algo. Y podría ir viendo, en el caso de María, bueno, es que no hay ni tensiones, es que María está... No, el hígado lo debo tener un poco tocado, ¿eh? Porque ayer me fui al mercado de San Miguel. Y te fuiste de copas. Vaya, por Dios. Bebiendo, pero bueno, no, tú vino. Te cuidas tanto sí. Que tampoco eso te, no, va, pero... te va a hacer. Entonces, lo que la técnica es ir haciendo presiones, ¿vale? Sí. Y cuando encuentras, claro, hay que ser un experto, hay que aprender a bueno, realmente interpretar, notar, desarrollar, ¿no?, la percepción. Arenilla, hace crack, se nota. Voy a tocar un pie, se nota y me voy a tocar el estrés y todo. A veces hace crack. Ah, mira, ahí duele un poquito. El cuello, un poquito de tensión en el cuello, pero vamos, en general. Y normalmente, si hay alguna zona que duele, es porque... Lo que se hace es, bueno, puede haber un pequeño bloqueo, puede haber una sobrecarga, como tú dices, a lo mejor si venimos a ver ahí un poquito la vesícula biliar, pues igual está ahí un poquito está tocada, porque ayer, bueno, pues tomo un poquito de alcohol, pero sí. Eso no significa ni siquiera que haya una patología, o dos, ¿no? Ni dos. Siquiera nada. No. Porque con un vino no te duele nada, guapa, anda. Es muy importante ver luego eso, cómo es la forma del pie, que también habla mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Es decir, el gráfico que habéis sacado, el propio libro que si queréis luego vemos, vamos a tener claro esto, del mapa general al específico, cabeza en general, caja torácica, zona abdominal y franja pélvica. Bueno, te diré que ahí está Toni Acosta mirando el pie de María, vamos, que yo estoy convencida de que quiere sacar el pie para que se lo vean, porque bueno, vamos, pues esto yo es no una tengo cosa... ningún problema, si yo estoy todos los días haciendo esto, Isabel, para los decir algo práctico, ¿no?, a la gente, por ejemplo, si me duele a mí la cabeza y llego por la noche y yo me quiero ¿sí? tratar la cabeza, pues primero y me tomarme hay que un paracetamol. Trabajar para estar flexible, para agarrar el pie, sí, así como ha hecho María. Agarras el pie así, estás fatal, ¿no? Bueno, hay muchas personas que no lo agarran así porque... Bueno, vamos a ver, tenemos un minuto para dar esto, que, a ver, contadme. ¿Tocar el derecho o el izquierdo sería? Para la cabeza. Independientemente, porque la cabeza, la mitad está en cada cuerpo, ¿no? Bueno, pero entonces lo que tendríamos que hacer era dar un masaje en el dedo gordo del pie. No siempre, porque puede ser un dolor de cabeza que tenga que ver con un problema digestivo, una mala digestión, y entonces habría que trabajar la cabeza, que es la zona refleja que está doliendo, pero además ir a ver pues el aparato digestivo, que es el que está haciendo esa... Vamos, que no se toquen ustedes los pies, que se tienen que ir a ver a Isabel. Yo sí no me los toco. Sí, porque si no... Pero... Si no... Tocar en conjunto y la columna vertebral, que está bien en el borde... Como sí, además con la columna vertebral, ¿sí?, contiene toda la inervación a todos los órganos del cuerpo. Bueno, entonces es clave. Bueno, lo que hay que decir es que en general a casi todos nos duelen los pies después de un día largo y de mucho recorrido, nos duelen un poco los pies. Vamos a dejarlo en que a algunas personas les duelen los pies, a la mayoría no. Sí. ¿A la mayoría no le duelen los pies no, cuando tiene llega? No, por qué, si llevan un buen calzado, si se los cuidan. Claro, si llevas taconazos y esto. Bueno, no tiene por qué. Si...
Yo creo que yo veo a muchas personas. Perdonadme, cuando después de un día largo, tal, mucha bota, mucho tal, te duelen un poco las piernas. Desde luego. A ti, Celia. Hombre, Jorge, a ti, a los chicos. A Jorge también. A mí también. Chicos, por ahí, levantáis la mano. ¿Duelen los pies después de un día largo? Sí, pues sí. Pues nada, todos a Rambay. Todos a Rambay. Bueno, pues nada, que sepan ustedes que en los pies está casi todo. Masajeemos nuestros pies. Bueno, todo. Vamos a masajeárnoslo mucho porque a lo mejor nos quitamos los dolores de cabeza. Tal. Bien, ustedes, María Taladera, que está como una manzana. Bien, Isabel, muchísimas gracias. Iremos a verte, desde luego.